compañeros, les encargo las solicitudes de preguntas, por favor, en el chat de Zoom, para comenzar, por favor. O que levanten la mano acá en el usuario de Zoom, por favor. Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. Bienvenidos a esta conferencia de prensa con el jugador del Club Tijuana, Jonathan Rack. Comenzamos la sesión de preguntas con Cristian Espinosa. Adelante, Cristian, por favor. Cristian, tu micrófono, por favor. Ok, ya. Ahora sí se escucha bien, ¿no? Preguntarte cómo llega el grupo de cara su partido de este viernes, que después de esta mala racha que tiene el equipo en los dos primeros juegos, que todos ya sabes. Buenas tardes. Bien, la verdad que hemos trabajado bien esta semana. Como tú lo dijiste, tuvimos dos partidos, la verdad que para nada bueno, pero espero poder revertirlo mañana y que salgamos victoriosos. Listo, gracias, Cristian. Continuamos con Brenda Alvarado. Adelante, Brenda. Gracias, Mike. ¿Qué tal, Jonathan? Gusto saludarte, Brenda Alvarado de Fox Sports. Dos preguntas, la primera y la obligada. ¿Cómo te ha parecido el fútbol mexicano? ¿Cómo has llevado tu adaptación? También hay la comunicación con el otro central, Víctor Guzmán. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Hola, un gusto. Bien, creo que un fútbol muy distinto al que yo venía, el de Uruguay. Creo que es un fútbol mucho más dinámico, se juega, no se corta tanto, y bueno, la verdad que sí, también hay mucha más calidad, obviamente, de la que hay en el fútbol uruguayo. Y en cuanto a lo que me mencionaste de Víctor, la verdad que me ha sorprendido para lo joven que es. La verdad que es un defensa muy maduro, que si pula algunas cosas, creo que tiene para tener un futuro enorme. Y la otra, Jonathan, si me lo permites preguntarte, hace unos días hablábamos con el capitán, que bueno, pues fue dos semanas capitán, ¿no?, con Esteban Paves, y él mencionaba que a ustedes les hace falta carácter y producto de gallina para cerrar por ahí los partidos. ¿Coincides con él o qué crees que le hace falta a Xolos por este mal arranque que ha tenido? Bueno, sí, creo que Esteban tenía razón. La verdad que nos falta un poco, sí, de carácter, la verdad. Ser un poco más maduro, o sea, adentro de la cancha, porque a veces el partido se define por detalle y creo que es donde estamos fallando. Entonces, lo hemos hablado mucho esta semana y esperemos que se pueda revertir. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Gracias, adelante, vamos con Carlos Melo. Jonathan, un gusto, un placer saludarte, Carlos Melo, Televisa. Preguntarte, ya más o menos viste una entrada de lo que había sido tu integración al fútbol mexicano. Más concreto, ¿cómo te sientes con Robert Dante Siboldi? ¿Qué es lo que has platicado con él? ¿Cuál es la obligación principal que te asignó el técnico a tu llegada a este escuadrón? Hola, buenas tardes. La verdad que sí, él me comentó mucho lo que ha sido, bueno, mismo él y también los compañeros de que han sido los torneos anteriores. Si un defecto que ha tenido el club es que en defensa ha flaqueado, digamos. Entonces, bueno, me pidió un poco de liderazgo, digamos, de mi función, de lo que es, sobre todo se caracteriza el defensor uruguayo, tal vez de un poco de eso, del hablar adentro de la cancha, ordenar mucho. Y bueno, también de lo que me ha traído hasta acá, que también es mi juego, que es también en la salida por abajo, creo que pasa por eso. Muy bien, oye, y para el partido de mañana, sabemos que tienes poco en el balompié, ¿ya conocías algo del rival que vas a enfrentar el día de mañana, Toluca? Sí, bueno, en Uruguay cada vez más se está viendo la liga mexicana, por suerte, porque la verdad que cada vez son más los uruguayos que vienen y también cada vez más estrella, entonces se puede ver y bueno, la verdad que tiene muy buenos jugadores, he visto los dos partidos anteriores, la verdad que jugaron muy bien, vienen con la delantera más goleadora y esperemos contrarrestar eso, que no nos marquen y bueno, que nosotros podamos convertir en la valla de ellos. Muy bien,
Jonathan, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Muy bien, continuamos con Heriberto Muñoz. Adelante, Heriberto. Sí, hola. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Heriberto Muñoz, del periódico Frontera. Bueno, estos temas de los goles que han conseguido, ¿cómo los manejan ustedes? O sea, en goles puntuales, ¿crees que ha sido una desorganización de la defensa? ¿Han sido injustas jugadas puntuales? ¿Cómo has visto estos temas de los goles que han permitido? Buenas tardes. Sí, la verdad que lo hemos hablado mucho. Han sido, la verdad que los 4 goles que nos han marcado fueron por errores nuestros, no hay casi ninguna virtud del rival. Bueno, sí, tiene que ver un poco el rival también, pero en parte son por errores nuestros. Y bueno, creo que hemos estado hablando de tratar de corregir el tema de estar más atentos, digamos, en la coordinación, tanto en lo que somos los defensa con el portero y bueno y con los mediocampistas. Creo que a pesar de los errores que hemos tenido, se han pagado muy caro. Me parece que para lo que fueron también los rivales no nos han perdonado, entonces también hemos tenido un poco mala suerte en eso. Y si me permites otra pregunta, ¿cómo es el tema de lo que se mueve en torno al equipo? Digo, bueno, son el torneo, llevan 2 derrotas, pero creo que la afición pues sí lo está reclamando, los medios también, las preguntas son de ese tema. ¿Cómo ves que este arranque que no han tenido de la forma que ustedes esperaban, ya tan rápido están, digamos, que las críticas o ustedes de lo que esperabas? ¿Esperas que el inicio del torneo me lleven un poco más tranquilo o es lo que anticipabas que se venía en este club? No, bueno, creo que es algo normal que lleguen críticas porque no se dan los resultados. También creo que, bueno, el rendimiento, sobre todo el partido anterior, da a entender las críticas, pero bueno, sí veníamos con una ilusión bastante grande de lo que fue la pretemporada, que había sido muy buena, y la verdad que fue muy duro el arranque, las 2 derrotas que tuvimos, pero nada, nosotros en lo nuestro enfocarnos en trabajar para tratar de revertir esta situación y darle una alegría a la afición y bueno, y cambiar esas críticas por elogios. Gracias, señor Tani. Lo mejor en este hoy, fútbol mexicano. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de los medios? Bueno, de no ser así, damos por terminada la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Otra ya.